Chicas, miren, todas están aquí. Diana, creo que tu plan va a fracasar. No, Pa, no lo hará. Ya verás. Estoy segura de que lo entenderán. Quiero que las felicitaciones sean buenas. Es en serio, Diana. No escucharán. Nastia, si no escuchan a Diana, ¿saben cómo terminará esto? Hola, Nopa. Hola, Diana. Esperamos por Kirill, el capitán del equipo. Todos estamos aquí para que Diana nos diga algo importante. Chicos, hola a todos. Nopa, por favor, calma a Tomás. Tomás, sabemos que estás esperando a Kirill, pero ahora espera el anuncio. En fin, chicos, hoy es el cumpleaños de Kirill. Y creo que todos ustedes saben que Kirill quiere organizar una fiesta. Pero me gustaría que todos se negaran a ir y fingir que todos nos hemos olvidado de su cumpleaños. Wow, Kirill no nos perdonará. Seguro, ¿cómo es que no lo felicitamos? Está por llegar. Escucha, es una sorpresa, sorpresa. ¿Es que no entienden? Necesitamos hacer enojar a Kirill porque nos olvidamos de su cumpleaños. Y luego se sorprenderá por la sorpresa que le estamos organizando. Me pregunto qué elegir. ¿Ir a la fiesta de Kirill o apoyar a Diana? Va a haber una fiesta. Si no, no nos interesa. Realmente no entiendo por qué Diana nos pide que hagamos algo. Ni siquiera somos amigas. Chicos, va a haber una fiesta. Los invitaré a todos. Pero solamente si me ayudan a sorprender a Kirill. Entonces, ¿están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Moody va de fiesta esta noche. Moody va a bailar toda la noche. ¿Sabes bailar? ¡Claro! Muy bien, lo entiendo. Debemos ignorar completamente a Kirill, como si olvidáramos su cumpleaños. Bien, bien dicho. Kirill viene. Hola a todos. ¿Por qué están aquí? Oh, oye, Kirill. Solo los regaño a todos por su mal comportamiento. ¿En la cancha de básquet y no en la escuela? Kirill, ¿qué importa dónde los regañan? Muy bien, tenemos práctica. ¿Nos vemos por ahí? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Es todo, Kirill? ¡Juguemos! Tenemos práctica. ¿Trajiste la pelota? Pero es que hoy... Menos charla, Kirill. Lo olvidaste. Tenemos práctica hoy. Ya veo. Hola, hola, Kirill. No te ves bien hoy. Genial. Rayos, me siento muy mal por Kirill. Pero es una sorpresa de Diana. Espero que podamos arreglar esto en la fiesta. Chicas, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Hoy no habrá traición. ¡Wow! Tenemos que repartir invitaciones. Están en estos elefantes. ¡Wow! ¡Eso es tan dulce! Chicas, ¿ya vieron este pastel? Bien, pero ¿por qué las cosas son de niños? Kirill tiene como 18 años, Diana. Chicas, eso es lo gracioso. Ya es mayor de edad, pero para mí, él es el pequeño Kirill. Y yo, su prometida. Bien, eso significa que no hay entrenamiento esta noche porque iremos al cumpleaños de Kirill y la pasaremos súper. Y bailando hasta la mañana. Y yo voy a bailar lento con Zakat esta noche. Sí, Nastia, hoy tienes la oportunidad de conquistar a Zakat porque Nopa y Maya tienen novios. Chicas, mi Ice es tan lindo. Él me da tantos regalos todos los días. Wow, ¿en serio? ¿Por qué no nos muestras? Nopa, bueno, son virtual. Me da muchas cosas como rosas, cajas. Ah, ¿te besas virtualmente también? No, Nastia, nos besamos de verdad. Tú ocúpate de Zachary, por cierto. Ya ni siquiera estoy interesada en él. Ya, eso es todo. Diana, vamos a repartir invitaciones. Sí, chicas, vamos. Invitaciones azules para niños y rosas para niñas. Invitaré a todos a la fiesta de esta noche para que sea muy divertido. ¡Vamos a divertirnos! Lo importante es que Kirill se dé cuenta de que esto es una sorpresa. Chicas, Kirill siempre me da esas sorpresas. Así que esta es mi respuesta. Está bien, Diana. ¿Qué demonios se supone que hagamos? Vamos a una fiesta. Todos van a la fiesta. No entiendes. Quiero cambiar, pero tengo que vestirme de leopardo porque estoy en el equipo de leopardos. Nosotras de leopardo nos vemos genial. ¿Qué no te gusta? Chicas, hola. Primero pediré que la fiesta sea tranquila. Voy a filmar todo. ¿Qué estás haciendo aquí, administradora de la escuela? Estela, podés filmarte a vos misma. No tenés que filmarnos. No queremos que nos publiques. Estela probablemente estará filmando a todos para luego tener de qué hablar. ¿O no, Estela? ¿Están locas? Filmaré para que mis amigos puedan ver que estoy en la fiesta y todos estarán en mis historias. No quiero que piensen que estoy rodeada de locos. ¿Qué has dicho? ¿Nos acabas de llamar locas? Tú eres la loca, Estela. Salí de nuestra habitación. No queremos locas en la habitación, así que fuera. Chicas, disfruten de la fiesta. Se los advertí, las voy a publicar. De todos modos, chicas, tratemos de hacer bien las cosas. Y Blondie, nada de coquetearle a los chicos. ¿Pero por qué? Porque nos van a grabar. No queremos arruinar nuestra reputación. Entonces, ¿para qué vamos de fiesta así? Y además me gustaría usar otra falda, algo rojo, pero estoy en el equipo de leopardos. Blondie, si no te gusta, andate. No lo haré. Voy a pintarme las pestañas. Chicas, dense prisa con el maquillaje. Tenemos que recibir las invitaciones a tiempo. Si no, no iremos. Ay, Sonia, nunca hables cuando me delineo los ojos. Me pinché con el pincel justo en la pupila. Sonia, quedémonos calladas. Bueno, chicas, felicitaremos a Kirill por separado. Y entonces así él será bueno con nosotras. Y si Kirill nos trata bien, las conejitas serán nuestras amigas. No creo que sea tan amable con nosotras si nos descubren. ¿Por qué tenemos balones de fútbol? ¿No deberían ser de básquet? No había de esos. Ponlos en la cama de Kirill. Falta algo. Impresiones de labios en la pared. Sobre eso, creo que es demasiado. Mis labios estarán en el medio. Mis labios estarán en el medio. No lo haremos. Vamos, para que no nos atrapen. ¡Vamos a Canota! Kirill, ¿qué te pasa? Nada, estoy bien, chicos. Ya, jueguen. ¿Estás estresado? ¿Por qué no juegas con nosotros? No, estoy bien. Estoy teniendo el mejor día de mi vida. Oye, Zachary, ¿juegas o qué? Bien, cuando estés listo, ve a jugar con nosotros. Sí, a jugar. Chicos, las invitaciones. ¿Cuáles invitaciones? Chicos, vamos a tener una fiesta esta noche. ¿Puedo preguntar por qué hacen una fiesta? Kirill, solo vamos a tener una fiesta esta noche. ¿No te parece bien? Tú también estás invitado, por cierto. Gracias, Diana, por tenerme en cuenta. Kirill, ¿cómo podría olvidarme de ti? Asegúrense de venir. Chicas, Kirill está triste. No es el mismo de siempre. Chicos, va a ser divertido. Todo el mundo está esperando la fiesta. Oigan, ¿recuerdan qué día es hoy? Adiós, chicas. ¿Qué día es? La fiesta de Diana. Sí, la fiesta de Diana. Las invitaciones están bien. Ahora sigan jugando. Vamos, vamos. ¡Rápido, moviéndose! Kirill aún no sospecha nada. Sí, pero creo que lo descubrirá pronto. Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo. Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas y a construir un ambiente cómodo para ellos. Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra. Elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda. Ya saben, chicas, pórtense bien en la fiesta. Las estaré grabando. Sí, ya te escuchamos. Ahora ya te podés ir. Nosotras somos decentes. Siempre estamos bien. No tenemos ningún problema. A diferencia de otras. Chicas, este es el cumpleaños de Kirill. No debe arruinarse porque quiero enviar videos de la fiesta a mis amigos. Ya te entendimos todo. ¿Por qué repetirlo varias veces? Lo tenemos todo. Kirill estará contento cuando vea nuestro regalo. Cantemos una canción para Kirill esta noche. ¿Qué? Chicas, las invitaciones. Estos elefantes rosados son para ustedes. Gracias, chicas, por invitarnos a la fiesta de cumpleaños de Kirill. ¿Podemos grabar allí? Diana. Puedes, pero solo ten cuidado. No queremos que alguien sea mal visto, ¿sabes? Diana, ¿ya tienes una sorpresa para Kirill? Loren, todo está en progreso. Es raro. Todos están para felicitarlo y la novia está en progreso. Shh. De todos modos, los esperamos a todos. ¡Hagamos para Kirill una sorpresa! Esperemos no dormirnos ahí. Creo que esta fiesta va a ser divertida. Entonces, chicas, ¿vamos a la fiesta? Chicas, ¿listas para la fiesta? ¡Listas! Estela va a rockear esta noche. Créanme, no han visto a la administradora divertirse de verdad. Mi bebé hoy tiene 18. Hace 18 años mi bebé nació un día como hoy. Por eso tiene el biberón y el hola, bebé. ¿Dónde quieres poner este pastel? No, pa, está bien. No me estreses. Bien. Hola, bebé. Piececitos rosados, nunca te perdonará por esto. Maya, Kirill sabrá que es una broma. Diana, ¿qué sombrero le vas a dar a Kirill? Nastia, todos los regalos están en esta piñata. Genial, piñata de dinosaurio. Kirill no te perdonará por eso. Nastia, simplemente no conoces a mi Kirill. Muy bien, preparémonos. Vamos, no hay mucho tiempo. Sí, más globos, más globos. Creo que alguien sí recordó mi cumpleaños. ¿Y de quién es? No tiene tarjeta. ¿Cómo Diana olvidó mi cumpleaños? Nunca olvidé el de ella. A menos que sea una broma, pero ni los chicos me felicitaron y todos van a la fiesta de Diana. ¿Escuchaste eso? Es un elefante hambriento pidiendo comida. Y ese es un león con una pata lastimada. Salvo a animales todos los días. y necesito de tu ayuda. Pongamos a estos animales en forma y construyamos casas para cada uno de ellos. Descarga nuestro juego ahora. Nuestros amigos animales te están esperando. Chicos, gracias a todos por venir a nuestra fiesta. Ya es el momento de empezar, lo que significa que Kirill pronto bajará. Así que quiero que todos se escondan ahora y cuando Kirill salga todos saltamos y gritamos ¡sorpresa! Espero que Kirill nos perdone. Perdonar, todo es por su cumpleaños. Bien, escondernos, quiero comer y bailar ya mismo. Y estoy filmando. Chicos, estoy en una fiesta, genial. 1, 2, 3, escóndanse. Wow, Diana está teniendo una fiesta genial. ¿Por qué están los globos aquí? Cariño, felicidades. Hoy es tu cumpleaños. Hoy todos queremos celebrar tu cumpleaños número 18. ¿No olvidaron mi cumpleaños 18? ¿Todos lo recordaron? Kirill, ¿cómo podría olvidar tu cumpleaños? Esta es mi respuesta a ti. Me felicitaste de la misma manera la última vez. Aquí viene el hombre del cumpleaños. Kirill, ¡feliz cumpleaños! ¡Cumpleañero, ven aquí! Este es una corona de pastel con una vela. ¡Feliz cumpleaños! Y este es un chupete para ti, bebecito. ¡Eres mi bebé para siempre! Ven aquí, cumpleañero. Tiran de su oreja 18 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kirill, ahora tienes que pedir un deseo y soplar las velas. Mi deseo. ¡Feliz cumpleaños! Kirill, es hora de felicitarte. Muchachos, la piñata. ¿Un dinosaurio? Sí, Kirill, un dinosaurio, porque eres tan viejo como un dinosaurio. Cuando rompas la piñata, habrá dulces, pero no solo eso, también hay muchos regalos de mi parte. Chicos, miren, ahora Kirill romperá la piñata y yo recogeré caramelos. ¡Vamos, Kirill! ¡Muestra tu fuerza! ¡Kirill! Voy a vencer a ese dinosaurio. ¡Wow! Diana, ¿qué es esto? Kirill, cariño, esto es para que no huyas de mí, bebé. ¡Un auto! Espero que Diana tenga las llaves de este auto. Diana, ¿qué es esto? Kirill, felicidades. Este es tu primer auto, bebé. Kirill, hay más kinders, dulces, chicles. Bien, chicos, la fiesta está a punto de prenderse. Ya recogimos los kinders y caramelos. Bueno, deja que los dulces los recojan los niños. Ya tengo 18 años, hagamos una fiesta a lo grande. Chicos, hoy Kirill tiene 18 años y ahora nos divertiremos mucho. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Ahora empezaremos nuestra fiesta de adultos, así que ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Close your eyes.